Documental realizado por dos investigadores del CIDE narra la lucha de un caso que enfrenta al sistema de justicia penal mexicano. Durante su proceso, Antonio no conoce de qué se le acusa, no conoce sus derechos, no conoce a sus abogados y no conoció al juez. Y fue sentenciado a 20 años de cárcel. Cuando tuvo una segunda oportunidad en la que se defendió a sí mismo bajo el entrenamiento de los abogados en los interrogatorios, el juez de audiencia no le dio condena absolutoria, aún con todas las pruebas y la investigación que lo declararon inocente. Finalmente, fue hasta que Toño apeló en la corte que un magistrado le concedió la razón como es debido. César Becaria dijo: No se debe atormentar a un inocente, porque tal es, según las leyes, un hombre cuyos delitos no están probados. ¿Acaso en México no hay presunción de inocencia, sino de culpabilidad? Averigüémoslo junto con el maestro Oscar Miranda Geman y Diego Guerrero. No le cambies, esto es Cultura al Derecho. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a hablar de un documental que parecería de ciencia ficción, que Kafka lo hubiera definido de una forma inesperada y que sin lugar a dudas, cuando uno empieza a ver la realidad del país, muchas veces la realidad está superando a la ficción por factores por, como la corrupción, como el abuso del poder, cómo se encuentra el sistema penal. Acusatorio en México. Para entenderlo mucho más, precisamente el documental Presunto Culpable de Roberto Hernández y Laida Negrete, que se presentó en el 2008, nos muestra la realidad de muchas realidades que se viven en el país. Y para ello me acompaña el día de hoy el maestro Oscar Miranda, quien es académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, de esta nuestra universidad. Oscar, bienvenido el día de hoy aquí a Cultura del Derecho. Muchas gracias, doctor Diego Guerrero, por el espacio y por la invitación. Siempre a la disposición. Este documental parecería de ciencia ficción. Las cosas que pasan son condiciones o situaciones que, en el mundo, los que no estamos a veces vinculados con el derecho penal, diríamos que caería incluso en lo absurdo. Si hay el si uno más uno nos da dos, pero en el derecho penal o en muchas veces en el derecho, ese uno más uno puede tener un pequeño punto. Decimal antes o después que te cambia toda la jugada. Y eso es lo que sucede muchas veces este, con el caso de presunto culpable. ¿Por qué elegiste este documental y platícanos sobre el mismo? ¿Qué tanta realidad a otras realidades del país existen? ¿O es un caso atípico de los que se pudieran llegar a ver? No, totalmente. Es un caso que, inclusive, si nosotros lo, lo, lo visualizamos, eh, el protagonista del, del documental, Toño, sentenciado en el 2006, pareciera que a casi 20 años ya de esa sentencia el sistema ha cambiado y, y la realidad es que no. Inclusive en 2008 tuvimos una reforma que intentó quitar todos esos males y hoy a, el, el Código Nacional de Procedimientos Penales de 2014, esto es a, a 10 años de, de la materialización del sistema, vemos que la realidad no ha cambiado. Es una realidad, como tú lo mencionas, que viven muchas y muchos este mexicanos. Y este tema de la reforma del 2008, que antes decía la reciente reforma del 2008 y luego viene esta reforma del 2014. ¿Qué implicaciones ha tenido y referente a una comparación con el sistema anterior, cuáles sean las bondades que entre el ser y deber ser, porque sí. en la teoría pueden ser maravilloso, va a cambiar el sistema, va a ser juicios orales, este va a ser mucho más pronto y expedita la justicia. Pero la realidad que vemos es que siguen suscitándose cosas y lamentablemente sucesos y realidades de quienes se encuentran en estos, en estos casos. ¿no? Inclusive es una cuestión como un poco chusca, porque un poco lo que intenta reflejar este documental es cómo, era, eh, cómo percibían los reclusos, los internos y los familiares los procesos que se daban con el anterior sistema, permíteme denominarle así, uh -huh. muchos dirán sistema tradicional, inquisitivo, inquisitorio digamos que hay un antes y un después en 2008, ¿no? Un sistema tradicional y luego viene un sistema acusatorio. Entonces, justo lo que intenta reflejar el documental es todas esas arbitrariedades, violaciones procesales, etcétera, y que de ahí en adelante, con la reforma, lo que se buscó, pues, es quica, cambiar o quitar todas esas irregularidades. Y lo cierto hoy es que se siguen viviendo prácticamente las mismas problemáticas, aún y con una reforma tan eh, trascendental como la de 2008. ¿no? ¿Por qué se siguen viviendo si este sistema penal nuevo, por así decirlo, si el otro, era el tradicional o el anterior y el nuevo, nos presentaban sobre la mesa una serie de condiciones que era un sistema mucho más avanzado y, y que permitía sobre todo tener como centro de debate a la víctima, este, a, a aquel acusado, pues bueno, la presunción de inocencia, todos estos elementos que vemos en la realidad que no se están llevando a cabo. Quizá en la teoría está bien el por qué en la práctica, tú que también eres litigante, sucede o crees que suceda. Yo creo que hay dos factores que no permiten que, en efecto, cambie la dinámica del sistema procesal, hablando en general. El primero que es un cáncer que vivimos no solamente en la materia penal, sino en muchas otras, que es la corrupción, uh -huh. el abuso de poder por parte de las autoridades y cuando me refiero a autoridades no solamente me refiero a autoridades del poder judicial, que es un poco lo que se refleja en el documental, ¿no? Cómo actúa el juez y cómo actúa la fiscal del caso, eh, sino que también tiene que ver con una cuestión de presupuesto, de infraestructura. Si tú recuerdas un poco lo que nos vendían con, con los inclusive hasta un poco de como de marketing eran los juicios orales ¿no? Uh -huh. y los juicios orales iban a venir a, a cambiarnos la vida porque iba a ser todo más garantista, los pros iban a ser más justos, transparentes y demás. Lo cierto es que con las reformas que se han venido después de, te puedo mencionar una en 2019, de la prisión preventiva, el incorporar a un catálogo que tenemos en la Constitución mayor cantidad de delitos que tienen prisión en automático, aquí hay un choque, porque lo que nos vendían con la reforma es lo que busca el sistema, el nuevo sistema, como bien lo referías, es que la gente no vaya a la cárcel. Pero con estas reformas a la prisión preventiva, pues es, es totalmente lo contrario. Esto es que la gente que no tiene una sentencia esté privada de su libertad. Entonces, ¿qué sucede hoy en día? Que hay un colapso del nuevo sistema que se veía en el anterior sistema con el que fue juzgado Toño, con el que fue procesado Toño. Y entonces, a pesar de que el sistema funciona, porque tiene muchas bondades, el principio de eh, inmediación, por ejemplo. Si tú recordarás en una parte del documental, la gente se duele porque no conoce al juez que lo ha sentenciado. ¿no? Entonces uno de los eh, principios que se incorporan es el principio de inmediación. El juez tiene que estar presente en todas y cada una de las etapas y diligencias y no puede delegar esta función en un tercero. ¿no? Entonces a pesar de que hoy está el juez, lo cierto es que está rebasado en trabajo. ¿no? Si hoy le preguntas a un juez de la entidad federativa que tú quieras cuántos casos juzga, tienen 200, 300 asuntos por resolver. Entonces humanamente es imposible que le pueda dar la atención a cada uno de los casos. Entonces, contestando tu pregunta, me quedo, doctor Diego, yo creo que son dos cosas: corrupción y un tema de populismo punitivo ahí medio complicado de que todo es cárcel, cárcel, cárcel y castigo. Y entonces eso va en contra de la ideología primigenia que teníamos sobre el nuevo sistema. ¿no? Aquí me surgen tres preguntas que para que no se me vayan y sí. espero que a ti las tengamos. La primera es esto: ¿qué es esto de la prisión preventiva? Quiénes son las figuras que aparecen en un proceso como el que tú nos planteas? Pues, ¿Quiénes las partes de alguna manera que, que se encuentran dentro del mismo? Que, que, que me gustaría mucho que, este, que lo tocaras. Y el tercer punto que me parece que también tendríamos este, que revalorar es, en todo caso, pues entonces qué está pasando en el, el tema de cómo romper con estos esquemas de corrupción y de, y de impunidad que se viven. Pero bueno, en el primer punto, y ya lo mencionabas hace un momento, una de las bondades del sistema era dotarle de cierto reconocimiento a la víctima. El derecho penal siempre está creado para el culpable, para la persona que está siendo investigada, para el responsable. Entonces, lo que se busca con este nuevo sistema ya no tan nuevo, es dotarle un reconocimiento a la víctima para que luche o pelee por el tema de la reparación del daño. Ese es como el, el, el fin principal. Ahora, en cuanto a la prisión preventiva, en la mayoría de los códigos latinoamericanos, inclusive en los procesos anglosajones, existe la prisión preventiva. Solo que en el caso mexicano tenemos dos tipos de prisión preventiva. Una justificada que es la prisión preventiva natural a que la mayoría de los estados tienen y una prisión preventiva oficiosa que si nosotros damos lectura a lo que establece el párrafo segundo del artículo 19, vamos a encontrar un catálogo. ¿Y qué establece este catálogo? Una serie de delitos en los que la persona que esté siendo procesada por ese delito va a llevar su proceso privado de su libertad. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos recientemente se ha pronunciado sobre este tópico en particular al tildarlo de inconvencional. En algunas sentencias, por ponerte una, el caso Sompantletek Pile contra México, se estableció que esta, esta figura de la prisión preventiva oficial es inconvencional. De ahí que entonces, al tildarla de inconvencional, la prisión preventiva solo puede ser de carácter justificada. ¿Qué significa esto? Que solamente en el caso de que se actualice algún riesgo procesal. Ejemplo, que la persona existe el riesgo que se vaya a fugar, que existe un riesgo para la víctima, que si la persona procesada puede entorpecer la investigación o incidir en otros servidores públicos, que a eso afecten el proceso. Bueno, ahí tendrías un elemento para justificar el por qué tener a esta persona privada de su libertad durante todo el tiempo que dure el proceso. Eso, grosso modo. Y el tercer punto, creo que es justamente un tema legislativo, ni siquiera es un tema... Eh, o judicial al final del día, la Corte, eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana van delimitando un poco eh, estos eh, principios del, del, del proceso penal justamente para irlo haciendo más asequible y que se vaya ajustando justamente a, a, a las ideas principales que se tenían. Pero es un tema, ¿por qué, ¿por qué digo que es un tema legislativo? Porque mientras el poder legislativo sigue incorporando más delitos al catálogo de prisión preventiva, pues los, las cárceles van a estarse sobrepoblando claro. y eso obviamente es más carga de trabajo para los jueces porque entonces no te deja aplicar las soluciones alternas los procedimientos abrevios y más que era un aliciente como a la cárcel no la gente no viera a la cárcel pero puede optar por una alternativa vamos a tener que ir a un corte pero no se vayan regresamos aquí a cultura del derecho para seguir hablando sobre este documental de presunto culpable con el maestro Oscar Miranda Las recomendaciones en caso de ser incriminado. 1. Tener un abogado que brinde sus servicios a lo largo de todo el proceso. No olvides que es tu derecho. 2. En caso de haber cometido el delito, es conveniente presentar una confesión sincera antes de la imputación. Eso ayudará a que la sentencia sea menos severa dependiendo del caso. 3. Decir la verdad. Toda la verdad y nada más que la verdad pareciera una frase de película, pero es de suma importancia no mentir durante el proceso y cooperar en la investigación con toda la información que se pueda proporcionar. 4. Antes del juicio es recomendable dirigir al juzgado una indemnización pecuniaria para reparar el daño. Esto demostrará tu buena intención de remediar la situación. Y 5. Ser realistas y no crear falsas expectativas. Cuando es posible obtener la absolución, hay que trabajar para conseguirla. Pero de no existir esa posibilidad, habrá que enfocarse en que la condena sea la menor posible. Estamos de regreso en Cultural Derecho platicando sobre el documental Presunto Culpable con el maestro Oscar Miranda. Y bueno, aquí antes de irnos al corte, no este, había o surgía una duda referente a. Precisamente lo que sucede con quien podríamos decir en este caso ser es el culpable, el presunto culpable, como se menciona que es Toño. ¿Qué ha pasado con Toño? ¿Qué pasó con Toño? Bueno, justamente el documental se denomina presunto culpable porque hasta antes de la reforma no existía un derecho, una garantía de presunción de inocencia este se extraía a través de la interpretación que había hecho la suprema corte de los principios que teníamos continuos en el artículo 20 entonces de ahí que eh, el, el, el título del documental tiene mucho que decir porque en los procesos se presume la culpabilidad de la persona lo cual tendría que ser lo contrario Oye se te presume inocente que aquí tiene dos enfoques te, la regla de presunción de inocencia es como una regla de trato procesal, esto es, te voy a tratar como tal, que esto impacta con la prisión preventiva. Y un segundo enfoque eh, se denomina regla de estándar probatorio. No quisiera ser muy técnico, pero tiene que ver es hasta que te demuestren lo contrario. ¿Y cómo se demuestra? Pues con pruebas. ¿Quién tiene la carga de la prueba, entendida la carga como una obligación procesal? El, la fiscalía o el, o el ministerio público. ¿Qué es lo que sucede con Toño? que con Toño, con todas estas cuestiones de prueba preconstituida, había un testigo que lo señalaba. Inclusive el documental permite, ya cuando le permiten al equipo de abogados, poder filmar el proceso, vemos la dinámica de los careos, que con la reforma en 2008 y con la entrada en vigor del, del proceso penal acusatorio, se quitan los careos. Uh -huh. Tiene un enfoque, un tema de revictimización, porque imagina una persona que realmente haya sido víctima de un evento traumático ponerla en contraposición con su agresor, o sea, esto era muy complicado, no eso por ponerte un ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede con Toño? A Toño le reponen el procedimiento una vez porque el equipo de abogados se percata que la cédula profesional del abogado que lo había estado defendiendo era una cédula profesional falsificada, una cédula profesional eh, que inclusive era una certificación de un notario en Salina Cruz, Oaxaca se dan cuenta que el abogado está litigando así y eso amerita la reposición del procedimiento. Cuestión adversa, que quien le toca conocer de esa reposición es el mismo juez que lo había sentenciado previamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con Toño? Pues que al, al final eh, no termina estando clara su participación y entonces terminan dictándole un fallo. Eh, Absolutorio, ¿no? Uh -huh. Si tú me quiero digo y me preguntarás, ¿toño es inocente o es culpable? Bueno, no te, no te podría responder esa pregunta. Lo que sí creo, o la, la pregunta en concreto, es que con los elementos que había en el expediente, el juez no podía dictar una sentencia condenada. Muy interesante. Ahora generalmente hay un conflicto, o más bien dudas, cuando hablamos del ámbito federal, el ámbito local. Este, de pronto y creo que encontrar las competencias judiciales entre uno y otro y además saber si existen los mismos vicios en uno y otro o tendríamos que hacer una reforma integral en la cual uno tiene algunos problemas y otros otros o, o integralmente prácticamente se duplican los mismos conflictos en cada uno de estos yo creo que los, los conflictos se replican en, en los dos fueros a nivel local y a nivel federal. Lo que sí creo es que sí, claro que hay mayor presupuesto en el ámbito federal y eso permite desde luego una disposición de recursos para tener más jueces, para tener más salas de realidad y demás y eso permite un poco desahogar el, la, la sobrecarga de trabajo que pudiera tener el, 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 el fuero común, ¿no? En cuanto a la competencia... No solo es una duda que, que tienen regularmente la, las personas que están vinculadas a un proceso, inclusive los abogados nos enfrentamos con eso. ¿Por qué? Porque hay reglas específicas de competencia, hay reglas genéricas de competencia y eso eh, es en razón, por ejemplo, del tipo de delito. ¿Por qué? Porque hay muchos eh, así denominados delitos eh, federales que tienen competencia concurrente. Te voy a poner un ejemplo. O varios ejemplos. Eh, la aportación de arma es un delito concurrente. La posesión de narcóticos es un delito de competencia concurrente. Los delitos electorales, ahora que a propósito de las elecciones que tuvimos el 2 de junio, son competencia concurrente. Entonces, ¿qué significa esto? Que puede conocer tanto el fuero común como el fuero federal. Y de ahí nos vamos a las reglas de competencia eh, genéricas. El código dice: bueno, es competente quien conozca primero. Si se enteró primero la autoridad federal, será la autoridad federal quien conozca. Si se enteró primero el foro común, será el foro común quien conozca. Entonces, más bien eh, estriba en, en quién es quien toma conocimiento primero para poder eh, tomar conocimiento de, de, del asunto. Que eso no significa, por ejemplo, que en casos muy particulares la Fiscalía General de la República tiene una facultad de atracción. Esto tiene que ver con relevancia del caso, seguridad de las personas, en fin, varios aspectos ahí. Hay un tema en la mesa en los últimos días, semanas y meses y seguirá estando: es el tema de una reforma judicial ¿no? que ha estado sobre la mesa. ¿Cómo impacta positivamente o negativamente esta propuesta? Porque al final es una propuesta que está sobre la mesa de la reforma este, en, el tam, en el tema del sistema penal acusatorio. Mira, yo creo que es muy importante el análisis, más allá de, de verlo con un punto de vista eh, alarmista, yo creo que el, el, el punto importante es. Eh, con base en el derecho comparado, los estados que han implementado esta forma en la que se eligen los jueces, ver cuáles han sido los resultados, uh -huh. cuáles han sido las evaluaciones. y bueno, no quisiera ser yo eh, negativo en la respuesta, pero los estados que lo han implementado, como bolivia, ca un caso particular, pues la, los resultados han sido, pues, fatales, no? Uh -huh. realmente, eh, ha generado mayor corrupción porque la problemática principal es que pues los jueces hacen campaña y entonces puede haber un tema ahí de parcialidad a la hora de resolver un caso. Si, por ejemplo, yo apoyé la campaña de tal o cual juez o magistrado y posteriormente yo participo en ese asunto, pues desde luego que puede haber un tema ahí de, de parcialidad que a mi contraparte le pueda perjudicar. Y eso como la cuestión superficial, pero digamos, esa sería la punta del iceberg, pero de fondo es toda la cuestión de capacitación y profesionalización que no todas las personas que se someten a... a a esa campaña, pues puedan tener los conocimientos como las eh, obligaciones y las responsabilidades que tuviera un juzgador que, como los que tenemos hoy en día. ¿no? Sí, ahora no las preocupaciones, precisamente la corrupción y la impunidad que pudiera suscitarse, que uno me apoyó, pero si regresamos a, prácticamente al, al inicio de nuestra conversación, pues precisamente sobre la mesa seguimos teniendo estos factores de corrupción y de impunidad entonces dónde quizá cuáles otros elementos encontraríamos o algo positivo también que tú lo pudieras encontrar sí esta yo reforma? creo que mira mi querido doctor Diego yo creo que el, el punto desde la política criminal siempre ha sido la prevención y no la represión. Creo que está claro que el hecho de incorporar mayores delitos al catálogo de prisión preventiva o inclusive endurecer las penas. Estadísticamente, si tú le preguntas a una persona que recurrentemente tiene a delinquir y demás, si es un factor de inhibición el hecho de que el delito de secuestro, por ejemplo, se aumente 30 o 40 años la pena, realmente eso no impacta en el, en el, en el índice delictivo. O sea, eso, no, eso realmente nunca ha funcionado. Creo que siempre ha sido la prevención y la prevención incluye también la forma de las, las herramientas que se dotan a los servicios públicos justamente para evitar la corrupción. Eso de la mano con la profesionalización de los abogados me parece que es el punto clave para que realmente podamos sentir ese ánimo de justicia, ¿no? ¿Por qué son importantes estos medios como documentales, como presunto culpable, duda razonable, para entender el derecho? ¿Cuál es tu percepción? Porque me parece que la sociedad debe involucrarse. Creo que nadie de los que estamos acá somos ajenos o estamos exentos de algún día ser detenidos injustamente. Uh -huh. El hecho de que conozcamos nuestros derechos, el hecho de que sepamos cuáles son las reglas y principios que deben de regir para todas las personas es muy importante. Entonces, el hecho de que estos documentales se difundan y salgan a la luz permite ver un poco lo que está sucediendo, un poco también para alzar la voz, pero también para que se transparenten los procesos y poder exigir como ciudadanos. Los eh, centros de justicia que, que, que todos merecemos. ¿no? Sí, al final de cuentas, que te, eh, tenemos varios puntos sobre la mesa. Una reforma que viene, que también no es que no esté a favor o en contra, simplemente reflexionar sobre la misma y romper con dos esquemas que tú mencionabas, que es la corrupción y la impunidad. Yo quiero poner incluso sobre la mesa el caso de un amigo que está, Emiliano Ramos, que está detenido en Quintana Roo, y habla un poco también de la, de la corrupción y de la impunidad del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Y este caso no es como el de presunto culpable, no son casos ajenos, sino son los casos de miles de mexicanos que esperan justicia, que hay impunidad que hay corrupción y que lamentablemente no hemos lo logrado resolver. Y precisamente cuando nos dicen por qué la ciudadanía no está defendiendo al Poder Judicial, es porque no estamos hablando de la mayoría, pero hay muchos casos de estos que tendrían que resolverse y que no podríamos vivir en estas condiciones, Oscar. No, y que sobre todo el tema del abuso de poder es una cuestión también preocupante. Se les, se les ha dado a los poderes judiciales, a las fiscalías, más del poder que tendrían que, que tener a la hora de aplicar los casos. Y es un poco lo que refleja y tiene que ver, eh, doctor Diego, con lo que refleja... El lo documental la facilidad que existe hoy en día para inculpar o incriminar a una persona. Uh -huh. Con la, el señalamiento de una persona, con una prueba eh, simple, digamos, sin mayor eh, esquematización, una persona puede estar privada de su libertad. Y la impunidad, porque muchas veces hablamos impunidad, ah, es que la víctima no se hizo caso. No, muchas veces la impunidad tiene otro enfoque. Claro. Y esto es a las personas que están acusadas injustamente, derivados de corrupción. Abuso de poder y la mala aplicación de estas reglas y principios que... Este sistema tan bondadoso, porque creo que lo, lo que no falla es el sistema, sino claro. las personas que lo estamos aplicando. Sí, la teoría y la práctica, pues bueno, esto también es un llamado a los tribunales superiores de justicia. Yo ponía el caso de Quintana Roo y de los fiscales también de Quintana Roo, pero muchos casos que se vienen en el país que tendríamos que empezar a resolver para garantizar la justicia, que es un concepto tan amplio. Oscar, yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros el día de hoy aquí en Cultural Derecho. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos en emisión más. De Cultural Derecho los martes. Los martes estamos en Radio UNAM en el 96.1 FM a las 4 de la tarde en Derecho de Por lo pronto, que tengan buen día y sigan con la programación de Canal 22.